buen comportamiento. Bueno, a propósito, ¿no?, de estos temas, el Ejecutivo no descarta medidas mucho más rigurosas para garantizar, pues, la seguridad en los eventos deportivos. Desde Iquitos, la propia presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a la paz, ¿no?, y también a la sana convivencia en el fútbol, ¿no?, que básicamente es una fiesta deportiva. Hay que desterrar de plano la violencia. Tenemos que reflexionar frente a las barras bravas. De esta forma respondió la presidenta Dina Boluarte al conocer la decisión de suspender el ingreso de hinchas a las tribunas populares de los estadios durante el campeonato de la Liga 1 del fútbol. De no cesar la violencia, otras serán las medidas. Si continúan estas acciones criminales, seguiremos tomando medidas más drásticas, y no queremos ser drásticos con el fútbol peruano, con el deporte peruano, que nos debe de unir y alentar. Fue tras participar del bautizo de dos plataformas itinerantes de acción social, PIAS, construidas en el CIMA Iquitos, que la mandataria dio estas declaraciones. La jefa de Estado llegó a la capital de la región Loreto para el bautizo de estos buques de la Armada Peruana, Río Ucayali 1 y Río Ucayali 2, naves que permitirán acercar los servicios del Estado a más de 80.000 ciudadanos de 135 comunidades ribereñas de los pueblos Shipibos y Ashánicas, tanto de la región Loreto como de Ucayali. A través de ellas estaremos acercando, como digo, los servicios del Estado a las comunidades más alejadas de nuestra Amazonía. Estas dos naves se suman a las 12 itinerantes que ya están surcando. Ambas embarcaciones tienen una inversión de más de 58 millones de soles, por lo que la mandataria hizo la siguiente invocación al gobernador regional. Así como estamos apostando por la Amazonía y hemos dado más presupuesto para este año 2024, solicito a usted y a todo el personal del gobierno regional de Loreto que esos presupuestos se administren de manera honesta e idónea en esa lucha frontal contra la corrupción. En esa línea, la presidenta reiteró que en su gestión se trabaja de manera transparente y honesta. Estamos mostrando al Perú que cuando se trabaja con honestidad, hoy tenemos dos barcos nuevos construidos en el tiempo justo y sin haber agregado un solo más al presupuesto inicial. Por eso es tan importante decirle al Perú entero que este gobierno seguirá trabajando frontalmente contra esa lucha contra la corrupción. Para este 2024, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha trazado la meta de atender a más de 93 mil usuarios de las zonas rurales, tanto de la Amazonía como del altiplano, a través de las PIAS, y de esta manera brindar cerca de 1 millón de atenciones a los diferentes servicios que ofrece el Estado. La acción social de las PIAS permite acercar al Estado a aquellas hermanas y hermanos que ven tan lejano y tan distante los servicios, estos que ofrece el Estado. La actividad se desarrolló en el astillero del CIMA, ubicado en las orillas del río Nanay, que contó con la participación de los ministros de Defensa, Walter Astudillo, y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini, así como de autoridades locales y regionales. 8:10 y...